pintura expuesta, muy fea. ¿Te fijas? ¿Por qué lo trajeron ustedes? Porque estaba en la playa y la vimos y se le ocurrió traerla aquí al museo. Esto es lo que típico ocurre en los veranos cuando otro tipo de niños, no como ellos, simplemente la agarran a piedrazo para ver si se mueven. Y entre todas las aves, a una le llega el proyectil y jamás puede volar. No tiene, pero tiene una huella. Se lo tiene que haber sacado hace muy poco porque tiene un engrosamiento como un canal aquí. Como es un animal bastante inteligente este mamífero, pesca muchas veces al interior de las redes, entonces los pescadores proceden a matarlos. Ellos lo consideran su enemigo. La fauna chilena enfrenta hoy diversos problemas que amenazan la supervivencia de muchas especies y el importante rol ecológico que ellas cumplen. Hay un problema global con respecto a la naturaleza, con el medio ambiente, de la cual la fauna no escapa. En Chile el problema principal es la pérdida de medio ambiente o modificación del medio ambiente. Donde llegan las ciudades, donde llegan las industrias, donde llegan caminos, la fauna desaparece. Algunas instituciones y grupos de personas, con escasos medios pero mucha dedicación, han reaccionado para enfrentar el problema. Juan, ¿qué es lo que es esto? Una yaca, un marsupial. Y lo estamos sacando porque esta zona va a ser inundada por un tranque. Y hemos capturado hasta ahora 3 yacas y un filotis, un ratón. ¿Un filotis? Claro, un ratón orejudo, está por acá. Entonces la idea es juntar estos animales y durante la semana después se van a llevar a distintas zonas donde puedan estar tranquilos, los puedan liberar. Este grupo, formado por voluntarios e inspectores ad honorem del Servicio Agrícola y Ganadero, lleva 3 días trabajando en el rescate de fauna menor en un área próxima a Polpaico, quinta región, que será inundada por un tranque. Cóndores machos adultos, vuelo premiado rectilíneo zigzag, ladera norte, Cerro Toro. Perdió el globo ocular, probablemente tuvo una úlcera y perdió el ojo. Es decir, está totalmente opaco, está mucho más chiquito. Uno de los trabajos más valiosos y desconocidos en defensa de la fauna chilena es la recuperación y rehabilitación de especies dañadas con el propósito de reintegrarlas a su medio natural. Ok, vamos. Ahí va. En el presente documental conoceremos a los principales grupos que trabajan hoy en Chile con este propósito. El Centro de Recuperación y Rehabilitación de Fauna Silvestre, situado en el Cajón del Maipo, surge en 1992 por un convenio entre el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna de Chile, CODEF, y el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Su objetivo principal es albergar y rehabilitar especies silvestres dañadas por la caza y el cautiverio ilegal. Dos cachorros de la especie llamada Colo-Colo fueron entregados al CODEF por particulares de una localidad próxima a Santiago. Este felino es uno de los gatos silvestres más hermosos y menos conocidos de la fauna chilena y se encuentra en peligro de extinción. ¿Qué,
¿Cuál es la característica de los colocolos? Porque son, parecen unos gatitos lindos. Sí, parecen, son realmente son hermosos, pero son realmente bravos, son muy, muy bravos. Son agresivos. Bueno, estos son chiquitos todavía, es decir, no son tan agresivos como un adulto, pero no sé si, es decir, así todos no se dejan agarrar muy fácil, así que hay que sedarlo. Ellos fueron capturados y quedaron huérfanos desde muy pequeños, después que su madre fue muerta por un cazador. Necesito el tiempo. El desafío es ahora completar su desarrollo y devolverlos al medio natural. Pero esto exige una adecuada preparación, pues no tuvieron el aprendizaje que les brinda la madre durante la crianza. No te vayas. Espero que se despierte y lo soltará. Toki, Leoncio, Leontina, Leonora y Leonidas. Son los nombres distintivos de los pumas actualmente cobijados en el Centro de Rehabilitación del CODEF en el Cajón del Maipo. El Toki, él llegó del norte, tiene un problema, se fracturó la mandíbula cuando cachorro y se rompió una patita. Él se operó la pata, ¿no? La mandíbula no, porque en el fondo ya llegó con el problema. Ese no es un puma liberable, porque por empezar tiene problemas, no tiene todos los dientes, tiene el problema en su pata, es chiquito todavía, tiene como un año, un poquito menos. A pesar de ser macho y todo, no es tan agresivo quizás como los otros, porque es más chico. Es más cachorro, pero yo creo que al crecer va a tomar más o menos las mismas actitudes, porque ya tiene actitud de ataque y de caza. ¿Esta jaula de quién es? De Leontina. Es una puma que lleva hartos años acá y llegó en muy mal estado, con tiña, sarna, y hubo que darle leche mamadera, como una guagua. ¿Ustedes la liberaron, tengo entendido? Sí, se liberó dos veces la Leontina y en las dos ocasiones regresó, es decir, volvió hacia la gente, en ningún momento atacó ni nada, de hecho, es decir, la encontraron en un pueblo y llamaron para que la fuéramos a buscar, pero no con actitud agresiva, sino que ella está acostumbrada al contacto con la gente. Lamentablemente, las posibilidades de recuperación y reinserción de estos pumas en el medio natural son casi nulas. No, la Leonora se domesticó muy luego, un par de meses nomás, y empezó a que le hicieran cariño y todo eso. Eso que llegó de 3 meses. No hubo tanto contacto cuando chiquitita. A pesar de eso, igual se domesticó muy luego. El destino de un puma como la Leonora, entonces, tampoco es la liberación. No. Tampoco no se puede liberar porque no es un animal que va, es decir, es un animal que va a estar buscando al hombre o una fuente de afecto, y su destino es zoológico, es decir, lugares cerrados en cautiverio el resto de su vida. ¿Hay diferencia entre los machos y las hembras pumas? Sí, la diferencia es que la hembra como que quiere que uno la toque, se acerca a la persona, en cambio el macho no, el macho siempre le acerquita a la persona, no tratar de que lo toque ni nada de eso. Víctor dice que las hembras son más fáciles de contacto afectivo. Sí, sí, de contacto afectivo, ¿no? Sí, las hembras, hay dos hembras acá, y las dos han tenido, es decir, la Leonora llegó también cachorrita, y también se generó un vínculo, de hecho es casi un gato, de a poco se ha tratado, digamos, de que no haya tanto contacto tampoco. Pero la Leonora es un puma al cual se le puede hacer cariño, ronronea, se acerca a la gente, busca el cariño. A diferencia de los machos, si los machos, si bien llegaron cachorro, son mucho más agresivos. Y afortunadamente, por un lado, no han creado ese vínculo, lo que da más posibilidad de poderlos liberar. Para que la reintroducción sea exitosa, se requiere que el puma disponga de un gran territorio de caza.
en lo posible, un área deshabitada. De lo contrario, competirá con sus congéneres o será cazado rápidamente por el hombre. C12 1526 me llamaron de del sector de la viuda, que se encuentra una de rapaz por ahí arriba. Bien, C2, recibido. Nosotros vamos a enviar el móvil para ver cuál es la situación, para si es que hay que rescatar el ave. Z4, gracias. Luis Gutiérrez, somos inspectores de casa de servicio agrícola y del programa de fauna. Nos avisaron que había un animal acá. Sí, nosotros lo tenemos acá. Ya. Lo que pasa es que nosotros tenemos un perro, entonces el niño salió a darle la comida al perro y lo encontraron ahí puesto al... ¿Es un chuncho? Sí, es un chuncho. Ya. No sé, no es adulto. Ajá. Adelante, central, aquí es el 36. Nosotros pensábamos que era un bebé. No, no crece más. No te puedo creer. Sí. La calle Corcolén en Llolleo. Estamos retirando el ave silvestre del cual se dio aviso. Si ustedes quieren después a verlo cómo está, lo pueden ir a ver allá. ¡Qué bonito! ¿Y cómo se le ocurrió llamar al...? Por amor a los animales, más que nada por eso. Y yo creo que cada ave que está, o ave, lo que sea acá que esté en la tierra, incluido nosotros, necesita la protección de todos nosotros. Y pues todos tenemos que tender a protegernos, no a destruirnos. Por eso lo hicimos. Puede que no tenga ningún hueso fracturado, al menos al tacto no se siente nada. Y el movimiento de las alas está correcto, pero de todas maneras lo que vamos a hacer ahora es proceder a hacer una curación externa. Le vamos a dar agua, lo vamos a dejar con comida y tranquilo, para ver qué pase lo choqueado y estresado que está el animal, ¿no? ¿Cómo se llama este patito? Oh. ¿Y cuál es la historia de él? Bueno, eran tres patitos en un principio. Llegaron, lo trajeron del Yali. Y eran tres, Hugo, Paco y Luis. Lamentablemente Paco y Luis murieron y ahora solo tenemos a Hugo. ¿Y por qué quedaron? ¿Qué les pasó a los patitos que los encontraron ustedes? No sé, ¿sabe que a la mamá los cazadores le dispararon? Y quedaron solos. Y este fue el más fuerte, como la ley de la naturaleza, el más fuerte sobrevivió. Y bueno, en futuro este patito es poder liberarlo. ¿Y ustedes dicen que son como las mamás de Hugo? Bueno, es cierto. Cuando llegaron acá los patitos, empezamos a criarlo, Alejandra y yo. Y hasta hoy hemos tratado de mantenerlos lo mejor posible. ¿Y qué les va a pasar cuando lo liberen? Sentir felicidad, porque sí. Va a ser libre. Va a estar bien y va a estar en su medio silvestre. Ballenas, la ballena azul como esta. Aquí vemos nosotros la mandíbula. Ustedes se la tocan, esta es la hemimandíbula derecha. El programa de recuperación y rehabilitación de fauna silvestre surge en San Antonio en 1991 como parte de un convenio entre el SAG, la Municipalidad y el Grupo de Acción Ecológica Antípoda. Su extensa labor incluye acciones de educación ambiental, protección del medio ambiente y un permanente trabajo de rescate y rehabilitación de la fauna dañada, tanto marina como terrestre. La trajo en donación, que la encontró el día de Navidad en la playa. Este señor andaba dando un paseo y encontró unos jóvenes veraneantes que estaban jugando con ella a la pelota. Lamentablemente le hicieron bastante daño y tiene una ala quebrada que ya no va a volver a volar.
esta especie que está acá, el loro, llegó muy mal, tenía el cuello pelado y también sin pluma. Y también tenemos otro loro, un loro tricahue, que fue traído por sus dueños acá al museo al darse cuenta del error que al tenerlo en su casa, sabiendo que era una especie que quedaba muy poca y que estaba protegida y a la vez no tenían el permiso. Un loro tricahue. ¿Y qué van a hacer con él después? Bueno, todas estas aves, por lo menos los loros, van a ir a un centro, a otro centro de recuperación de loros, donde van a ser posteriormente liberados. ¿Se pica? Sí. Es pequeño. Sí, polluelo, ¿no? Es joven, ¿tú estás? Sí, pues joven, joven. No hace nada. No. Yo creo que a lo mejor anda juvenil, está un poco desorientado, tal vez. Pero no lo veo bajo de peso. Nosotros lo notamos un poco medio flaco, pero no, mayores problemas no presenta, tiene la... Bueno, ahora lo vamos a examinar y vamos a ver qué en realidad qué es lo que tiene. ¿Sí? Para eso puede ser un proceso inflamatorio nomás. Si es así, bueno, vamos a verlo de aquí a mañana. No vamos a inyectar ahora, no vamos a poner una articulación. Son innumerables las acciones que se han hecho y que ha realizado el museo a través de José Mil, en las que me ha tocado participar y que realmente son... te llenan el alma de alguna manera, ¿ah? te sacan de esta cosa tan monótona de la plata, del tener plata para pagar el colegio, para cambiar el auto. Esto no, es aparte, incluso muchas veces hay que poner, y eso uno lo hace con gusto. Y esa es la parte bonita. ¿Está mejor que ayer? Sí, está mucho mejor. Las patas ya se desinflamaron y es evidente ver que ya no está apoyado sobre los talones, sino está apoyado sobre las patas en sí. Y está bien erguido, o sea, tiene bastante ánimo. Cuando los pingüinos caminan bien y tienen bastante ánimo, lanzan picotones y tratan de irse hacia el mar, quiere decir que ellos están mejor que cuando llegaron. Es una cosa bien clásica en los pingüinos aquí. Es entrenador de lobos marinos y él con su experiencia nos ha colaborado mucho y nos ayudó bastante en la campaña Sálvame Quiero Vivir durante el fenómeno del Niño y que afectó a una gran cantidad de aves y mamíferos marinos, principalmente lobos. Juan José tiene una autorización de su Secretaría de Pesca para mantener algunos ejemplares de lobos marinos entrenados y la experiencia que él nos ha entregado nos ha servido para entrenar a voluntarios en el manejo y manipulación de este tipo de mamíferos marinos, ya que es bastante complicado mantenerlos. Bueno, el trabajo fue, hay que reconocerlo, que fue ampliamente del grupo de rescate del museo. Yo lo que hice fue más que nada colaborar y tratar de ir enseñándole cómo manejarlo, cómo agarrarlo. Fue bastante duro y bastante complicado realmente, pero fue fructífero, que es lo principal de todo. Para que vengan hoy día a ver un espectáculo número uno. Bueno, yo aquí tengo la primera escuela de adiestramiento de lobos marinos creada en Chile. Y el trabajo que hago principalmente es intentar informar, ¿eh? El trabajo nuestro no es un show de lobos marinos común, es un show de lobos marinos que está apuntado en un porcentaje muy alto a lo que es educación. ¿Cuánto tiempo demora entrenar un lobito como este? Depende más que nada de cada lobo, no depende del tiempo, sino que hay lobos que aprenden más rápido y hay lobos que aprenden, tardan mucho más en aprender. Axel es un lobo medio, no es un lobo que aprende muy muy rápido, pero tiene un año de adiestramiento y ha aprendido bastante bien, no lo podemos fijar. ¿Eso, Axel? Ahí está, perfecto. Sin miedo, por favor, vamos. Eso. Eso es, eso. Ahí está, perfecto, vamos, rápido, rápido. Vamos. Eso es. Debido al mal manejo de algunas personas, hoy en serio están corriendo serios peligros, ¿eh? Este es un llamado a atención, porque a veces hay muchas personas que le dicen que hay que cuidarlo y protegerlo, y a veces en serio no saben de qué se trata. Vamos, venga Axel, él tiene que morder la pollita que está aquí, y en serio quiero que presten atención, ¿eh? Venga, ahí arriba, paradito, bien hecho. Bien Axel, ¿eh? Ahí está. Y ahí dice, cuídanos, protéjanos. Algún día los animales del mar y el hombre podrán llegar a ser grandes amigos. Solo depende de ustedes, ¿eh?
está en la época que debe ser liberado, ya se encuentra en el momento peak y ojalá ahí mismo se pueda liberar. ¿Ahora? Ahora, sería lo ideal porque ya pasó la etapa que debía recuperarse. Hoy se libera al joven pingüino que llegó enfermo hace unos días. Su recuperación fue completa y como se trata de un ejemplar que ya vivía en su hábitat original, se estima que su readaptación al medio marino será rápida. ¿Ya sintió el agua? Ya pequeño, pequeño. Primer pingüino que sale marcado a museo. Así que algo muy importante. Vea la puerta ahí. En el trabajo de rehabilitación de fauna silvestre, la fase culminante es la vuelta al medio natural de las especies recuperadas. Es la parte más emotiva para quienes se empeñaron en esta labor. Ha llegado también el momento para liberar a Hugo, el pequeño pato jergón que llegó un día huérfano de Laguna El Yali. Estamos igual tristes porque se da, pero por fin cumplimos el objetivo que era soltarlo algún día. De todas formas, lo mejor que pudo haber pasado y sentir que lo liberan es la emoción más bonita que hay. ¿Estás emocionada? Bastante, de verdad. Es muy bonito ahora. Ojalá le vaya bien porque en realidad este es un nuevo mundo para él. No lo había vivido nunca. Un día recibí un pollo de águila en muy malas condiciones, intenté recuperarlo. La gente empezó a ver mi interés por recuperar pájaros, por curar estos animales heridos, por mi afán de devolverlos a la naturaleza, un afán que está basado estrictamente en un amor hacia el animal libre, hacia el animal expresando 100% sus potencialidades. En ese primer intento fracasé. Era un pájaro que estaba tremendamente acostumbrado, improntado con el ser humano, pero junto con él llegaron otros más y en forma gradual fuimos desarrollando este trabajo de recuperación de aves y concretamente aves rapaces. Nos hemos especializado en el trabajo con aves rapaces y ha sido un trabajo muy hermoso. ¿Qué es una impronta? La impronta es un mecanismo, es un proceso psíquico que es normal a prácticamente todo los vertebrados superiores, y en este caso las aves, que le permite al animal ubicarse en su ambiente. Por ejemplo, hay una impronta que le enseña a un animal en su más temprana infancia qué es un nido, cuál es su nido, ¿ya? Y hay una impronta que es muy marcada también, que es la impronta de la identidad. Un pollo de águila, halcón, cernícalo, búho, ¿ya? Cuando ve a sus padres, ve en sus padres un espejo, ¿ya? De sí mismo. Entonces, él sabe lo que es por la imagen de sus padres y muchas veces por la imagen de sus hermanos, ¿ya? Ahora, cuando un animal es extraído de la naturaleza, cuando es pollo, si es criado por el ser humano, se impronta con el ser humano,
iba a pensar en un principio que el ser humano es su padre, y posteriormente cuando le llegue la madurez sexual va a pensar que el ser humano es su compañero de reproducción, ¿ya? Y que es dramático, y que la mayoría de las veces imposibilita de por vida a un animal para ser reinserto a su población salvaje y a su ambiente natural. Este macho lo encontró personal de Río Cipreses, de la CONAF, en el parque Río Cipreses. Lo encontraron con las plumas de las alas recortadas, lo trajeron al centro de recuperación y para su recuperación, pero es un animal que está totalmente acostumbrado al ser humano y por lo tanto no puede ser liberado, no está improntado, no considera al hombre un miembro de su especie. De hecho, se asocia sexualmente en forma adecuada con la otra, el otro cóndor que hay, que aquí es una hembra, pero está acostumbrado al hombre y por lo tanto no puede ser liberado porque su vida correría peligro en estado libre. Y la hembra, la que no tiene cresta sobre la cabeza, que tiene un plumón grisáceo en el cuello, es una hembra subadulta y recibe un disparo en el cajón del Maipo. La cazaron en el cajón del Maipo, llegó al zoológico y el personal del zoológico metropolitano lo envió al centro de recuperación. Actualmente está emparejado con este cóndor, pero la hembra se encuentra en proceso de recuperación y tiene bastantes posibilidades de ser liberada. Este cóndor tiene un problema psíquico debido a un desarrollo en contacto con el hombre, un desarrollo anormal. Este pollo fue extraído de su nido cuando pequeño, en forma ilegal. Y en este momento hay una relación del cóndor, y este cóndor me considera como un similar y más específicamente como una pareja. En este momento hay una interacción social, una interacción que tendría solamente con otro cóndor. Incluso esta conducta es propia de la que desarrollaría con una hembra, ¿ya? Y lo que puede parecer incluso divertido o gracioso en realidad es un drama para el ave, porque lo imposibilita absolutamente para ser liberado. La impronta es irreversible en este caso y nunca va a poder emparejarse con un miembro de su especie y menos aún va a tener posibilidades de ser liberado. Hay necesidades diarias, todos los días hay una necesidad que es el alimento y el agua, y hay necesidades de las aves como tal, que hay que estar con ellas, hay que estar trabajando constantemente, hay que estar revisando las aves que están heridas, hay que ayudar a las aves que están improntadas, tratar de que no sigan con esa impronta y hay que tratar de que sociabilicen con un miembro de su especie. Entonces uno tiene que estar ahí observando, viendo en terreno lo que está pasando. Lo que más me impresionó a mí fue un peuco que yo estaba muy encariñado. Los médicos veterinarios decían, este peuco nunca más va a poder volar porque tiene una fractura reversible. Entonces llegó un momento en que llegué una mañana acá y vi al peuco volar de una percha a otra, un tramo 5 o 6 metros. Y para mí fue una gran emoción porque yo vi todo el proceso. ¿Ah? Pero después de vuelta el peuco voló y cayó justo en medio de la jaula y murió. O sea, para mí, no sé, ver eso fue como un despido, como que se está despidiendo a mí y me dijo gracias por todo, pude volar un poco más y me voy. Los cachorros de Colo Colo siguen su proceso de crecimiento en el Centro de Rehabilitación de Fauna del CODEF en el Cajón del Maipo. Estamos a fines de febrero y los gatos Colo Colo ya tienen cerca de 5 meses. Su estado de salud es bueno. Una vez que se complete la preparación para que puedan sobrevivir por sí mismos en la naturaleza, será posible liberarlos. Está alimentándose bien, está alerta, esquivo, es decir, es un animal que está en buenas condiciones y está apto para poder liberarse. La historia de este pequeño ciervo pudú se remonta a un mes atrás cuando junto con otro ejemplar llegó desde Talca, después de permanecer cautivo y en malas condiciones de alimentación. Pese a los esfuerzos por recuperarlos, uno murió poco después de su llegada. En compensación, el que logró sobrevivir muestra buenas condiciones de salud y carácter para volver a la vida silvestre. Ha estado comiendo, se ha ambientado bien. No es un animal que esquiva al hombre, se escapa, se esconde.
Y eso es un factor importante también en las liberaciones. No se puede liberar un animal que está acostumbrado a la gente y que no tendría ningún fin. Don Clement. Un placer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Un placer. Bien. Aprovechando el viaje a la Reserva Altos del Ircay en la séptima región para liberar al pudú, se lleva también con el mismo objeto a un joven tucúquere. Este búho fue recuperado por voluntarios del CODEF Talca después que fuera encontrado hace un mes en malas condiciones. Ahí me da cosquilla. Ya, está perfecto. Con este, ya son 6 los purúes que han llegado en el último tiempo al centro de rehabilitación del CODEF. ¿Qué posibilidad de sobrevivencia tiene eso? Buenas posibilidades. Aquí está en un ambiente, su ambiente, tiene alimento, tiene agua, está en un área protegida, es decir, no debieran venir a cazarlo. Obviamente existe lo que hay en es decir, son los depredadores naturales que él tenga, y eso es, cualquier animal tiene esos riesgos. Pero, es decir... ¿Encontrará otros pudú? Aquí hay más pudú, y de hecho se han liberado otros pudú, hay una liberación de unas hembras de hace no mucho, así que... Podría irle bien. Eduardo, ¿qué están haciendo? En este momento estamos trasladando una serie de águilas. Águilas adultas y águilas juveniles. Esta es una águila adulta, blanco con gris. Las juveniles son enteramente café. Estamos trasladándolas a esta jaula que es más amplia. Estamos en el fondo desatochando un poco las jaulas que tenemos, las antiguas. ¿Cuántas águilas tienen en este momento acá ustedes? En este momento tenemos 40 águilas. ¿Ellas por qué llegan acá? Bueno, las causas son diversas. La mayoría de ellas llega por robos de nido. Cuando son pequeñas y están desarrollándose en sus nidos, la gente va al campo, se encuentra el nido y las roba cuando son pequeñas, las crían y finalmente terminan aquí en el centro, ya que causan muchas molestias a la gente que las tiene, o bien los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero las decomisan, ya que está prohibida por ley su tenencia. Y otra cantidad importante, otra proporción importante, llega aquí herida, producto de disparos que le infringen cazadores. Ustedes son un centro especializado en aves rapaces, ¿verdad? Exclusivamente en aves rapaces, y nosotros pensamos que en la medida que nosotros nos hemos especializado en este grupo, hemos obtenido los buenos resultados que hemos obtenido a la fecha. Nos hemos especializado en un grupo bastante complejo y que por lo demás tiene bastantes problemas en términos del número de aves que necesitan recuperación. Así que está bien su jaula nueva. Viene su jaula nueva, vamos a ver si se ubica bien en ella, es posible que pueda chocar, ya que ella estaba en una jaula mucho más pequeña. Este es un macho, como les dije, adulto, está en muy malas condiciones y se ha recuperado bastante bien. Aún tiene bastante atrofia muscular, lo cual se denota en el poco volumen de sus músculos pectorales. Esta actitud de con el pico abierto es como de defensa y también de jadeo porque tiene un poco de calor. Y esperemos que se sienta cómoda en su nuevo habitáculo. Hay varias especies acá que han estado por bastante tiempo porque no se pueden liberar, como el caso de los pumas, que es muy complicado, entonces ya al parecer no se puede hacer liberaciones de pumas en este instante. Y están los colocolos, que es como un poco el centro de atención de este momento, que son dos todavía cachorros, diría yo, porque tienen como 5 meses. Y con ellos se pretende hacer un trabajo de preparación primero para poder liberarlos en mejores condiciones, o sea, que nosotros sepamos que ellos están con posibilidades de cazar, que tienen éxito y todo. Ahora, eso con todas las limitantes de una jaula.
Uno de los aspectos fundamentales del proceso de readaptación a la vida silvestre de los gatos Colo-Colo es la alimentación. Como se criaron desde muy pequeños sin su madre natural, no recibieron de ella el necesario aprendizaje sobre la captura y reconocimiento de presas. Es muy interesante y singular lo que presenciamos, ya que estos felinos nunca antes habían visto un ratón o alguna otra presa viva. Se realiza un nuevo periodo de aprendizaje en días posteriores. No se les da alimentación por 24 horas. Se les ofrece algunas veces carne de estos mismos ratones. La situación ha cambiado. Comienzan a manifestar las actitudes de caza típicas en los felinos. Finalmente, intentan la captura de su presa, aunque la técnica es todavía imperfecta. Los voluntarios, que trabajan en el Centro de Aves Rapaces en Talagante, destinan su tiempo libre para atender a las especies que permanecen en rehabilitación. Bueno, la importancia principal es la parte, el atender a las aves que están dañadas y también algo muy importante es la parte didáctica, donde yo pueda tener contacto con gente, les doy a conocer el daño que se les produce a estas aves por el desconocimiento en general de la gente y lo necesario que es mantener estas aves en buenas condiciones para el ecosistema. La rehabilitación de aves rapaces obliga con frecuencia a un prolongado trabajo de tratamiento y recuperación de las especies afectadas. Gracias al desinteresado apoyo de voluntarios e instituciones privadas, se realizan complejos tratamientos clínicos y quirúrgicos para intentar la recuperación de las aves más dañadas. Resulta lamentable ver la gran cantidad de trabajo y recursos que es necesario invertir para reparar el daño causado a estas aves tan valiosas, fruto de acciones humanas crueles e irresponsables. Es probable que haya sido un cazador. Es un cazador, de hecho en la primera radiografía se ve un perdigón. Lo primero que hicimos fue sacar el perdigón y después redujimos la fractura, así que fue un cazador. El aporte que nosotros hacemos acá es dar el primer paso para empezar un proceso de rehabilitación que puede ser largo y que es tanto más importante que este primer paso. Que el ave vuelva a volar bien, que pueda volver a cazar. Todo eso es un proceso que es largo, trabajoso, y por lo tanto nosotros somos el primer pie de esta cadena grande que es la rehabilitación. En esta jaula tenemos tucúqueres. Los tucúqueres son de la familia de los búhos, rapaces nocturnas. Su nombre precisamente viene del canto territorial que tienen, que imitaría un tucúquere. El más grande de nuestros búhos, actúan solamente de noche. Se alimentan principalmente de roedores. Tienen una característica figura con su cabeza redonda, sus cuernos, los ojos muy grandes para poder captar la mayor cantidad de luz posible. Tienen unos discos faciales alrededor de los ojos. Eso le permite concentrar ondas acústicas hacia el oído. Estos rapaces nocturnos localizan a sus presas orientados por la vista, pero también por el oído. Tienen un plumaje muy suave, mimético y suave para
minimizar al máximo el roce con el viento. Ustedes han podido escuchar que vuelan dentro de la jaula en absoluto silencio. Eso les permite hacer vuelos y acercarse a sus presas, que son los roedores, que tienen un excelente oído sin ser detectados. Tienen unas uñas muy aguzadas y con dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás. Eso convierte la pata de los búhos en una tenaza de la cual es muy difícil escapar cuando se es capturado. Se habla siempre, justamente el grupo de aves rapaces insiste tanto, si no hay aves rapaces va a haber plagas de roedores. Efectivamente, cuando apareció el problema del anta, era por exceso de ratones, y exceso de ratones significa que alguien no se lo está comiendo, y esos alguien son culebras, son chunchos y lechuzas. Entonces el problema del anta tal vez no hubiese ni aparecido si tuviésemos un trato acorde a la importancia de la fauna. Apenas levanta el alba, comienza la bullente actividad en el Yali. En este riquísimo ambiente natural, la fauna silvestre encuentra refugio, aunque siempre necesita la vigilancia de sus guardianes. Sabes que hay cazadores arriba, me parece, porque se ven unos perros. Nosotros los vamos a seguir. ¿Ya está bien? Ya, pero... ¿Vamos a un fruto? Sorrero, es muy delicado aquí cazar ahora sin no, permiso. No sabía. ¿Está infringiendo la ley? Nadie lo había dicho. Nadie lo había dicho. Claro. Prohibido de matar el pájaro, el pato, el cine, eso sabía. El zorro, el quique, claro. El chingue y todas las especies. El colocolo, la guiña, el peuco, el aguilucho. Claro, todo ese pájaro, menos el conejo. El conejo lo tenían antes de que pilláramos. José Luis. Tengo entendido que este es como el tesoro de ustedes, el Yali. Sí, realmente desde hace algún tiempo nosotros hemos asumido de alguna manera el cuidado y la protección del humedal El Yali, y colaboramos con la Corporación Nacional Forestal en la protección de la reserva del mismo nombre. Después de 10 años de trabajo de la CONAF y otras instituciones, se logra que la reserva sea declarada en el año 96 como tal. Posteriormente es declarado sitio Ramsar o humedal de importancia mundial. El año pasado es declarada todo el humedal, el Yali, 40.000 hectáreas, como zona prohibida de caza con veda de 30 años para la fauna silvestre. Por lo tanto, la tarea que tenemos de aquí para adelante es bastante ardua en conjunto con varias instituciones. Sí, en realidad nos sentimos como guardianes del Yali, ya que la vida de muchos animales está a cargo nuestro. La mayoría de esas vidas dependen de lo que nosotros podamos hacer para que se mantengan. El Grupo de San Antonio muestra un camino para que organizaciones de voluntarios en todo el país participen activamente en la protección de nuestra fauna, haciéndose responsables y guardianes en su comuna o región de un área o ecosistema natural. En el cajón del Maipo, ha terminado la preparación de los gatos Colo-Colo para su reintroducción al medio natural. Junto con un zorro pulpeo, se les transporta a la zona de Chillán para liberarlos en la reserva los huemules de Niblinto. Es el mayor de los tres tipos de zorro que habitan en el territorio chileno. A pesar de su importante rol ecológico como controlador de ratones y liebres, se le persigue intensamente. Se nota como una diferencia de carácter entre los dos. Hay uno siempre que fue más agresivo, menos tímido, y el otro siempre como protegiéndose con el hermano. Incluso en el momento del entrenamiento para cazar presas también se notó bastante la diferencia entre los dos, pero los dos en todo caso ya estamos seguros que cazan. Han cazado efectivamente, siempre igual manteniendo esa diferencia, que uno es un poco más agresivo, más, digamos, decidido que el otro. ¿Y tú crees que van a seguir juntos?
Bueno, en realidad mis ganas son que sigan juntos por lo menos el primer tiempo, para que se afiaten un poco con el medio, con este nuevo lugar para ellos. Pero es probable que por lo que son sus naturalezas, después tiendan a separarse. Entonces ahora empieza como la otra etapa para ellos, que no vamos a poder ser testigos. Esperamos que les vaya bien. Los Colo-Colo buscan rápido la protección del monte. Aunque es un medio nuevo para ellos, el instinto los empuja a esconderse en el bosque. En esta reserva protegida, encontrarán refugio y alimento seguro mientras logran su completa adaptación a la vida salvaje. Los que trabajan en estos grupos, digamos, ven a la naturaleza en forma distinta, como una amiga que entrega, pero también necesita ayuda. Esta fue baleada, tenía una apertura en el lo que se llama el buche. Ya hubo que hacerle una sutura y ya cicatrizó bien y está lista para irse. ¿Cuál? Este es otro aguilucho, hembra, adulto, de mayor tamaño que el macho, hembra por la espalda rojiza. Y aquí estamos poniendo esta pihuelita en las patas, que tiene un número de teléfono, un par de números de teléfono, en caso que el ave tenga problemas después, sea recuperado por el hombre, para que den aviso a estos teléfonos. Y nosotros a la fecha, en los 10 años que venimos funcionando acá, hemos recibido casi 400 pájaros y hemos recuperado aproximadamente el 36%. Es un porcentaje bajo, pero es lo normal. En general llega mucho pájaro muy dañado y el porcentaje que se recupera para ser liberado es bajo. Rara vez supera el 40% en algún centro. Este es un macho subadulto. Es un individuo que tiene coloración de juvenil y algunas plumas blancas de adulto. Este es un pájaro que fue capturado seguramente de pequeño en su nido, pero no alcanzó a improntarse. Tiene la pluma en muy buena condición. Está impecable para ser liberado. Esperemos que la suerte le acompañe. Falta vuelta, sí, pero... El sector de Farellones, en la cordillera central, es el área escogida para liberar a las aves rehabilitadas. Por la significación que tiene y por ser la culminación de un proceso que ha tomado meses o años, la liberación es un gran acontecimiento para los miembros del centro y sus amigos. Son aves rapaces, cazan, son lindos, viven en esta zona y creo que lo que han hecho acá es una labor sumamente encomiable. Rescatarla, rehabilitarla y reinsertarla. Yo soy médico, entonces para mí es como dar de alta un paciente, ¿no? Tiene que sentir lo mismo ella. Ojalá que la vuelva a su ambiente natural y ojalá que se readapte. ¿Por qué vino usted para acá? Bueno, porque creo que es un hecho importante. Trajimos a nuestros hijos porque no creo que lo volvamos a ver. Nunca habíamos visto un hecho así. Es un machito. Las hembras son más grandes que los machos. Este aguilucho hoy día termina su proceso de rehabilitación. Es un adulto, los jóvenes son más café. Ya. Y está con muchas ganas de irse. Ojalá que le vaya muy bien. Este pajarito llegó al centro de rehabilitación porque un cazador le disparó. Nos propusimos liberarlo, rehabilitarlo y afortunadamente se consiguió. Así que hay que desearle mucha suerte. Ya, a las 3 se va a ir. 1, 2, 3. ¿Te gusta? Ya, se va. Beso de despedida.
la rehabilitación y liberación de estas aves y de todas las especies que hemos visto simboliza la actitud que nuestra sociedad requiere para conservar la naturaleza y la vida silvestre. Como especie, necesitamos las funciones ecológicas que cumple la fauna silvestre. Como seres humanos, necesitamos también que su belleza y diversidad acompañe y conmueva nuestro espíritu. Son nuestros hermanos menores.